que es de los conjuntos más calentitos y más monos que yo me he puesto ever. Me encanta. Y además este color me flipa y es súper calentito, lo lavas, se seca súper rápido. Estoy muy contenta, la verdad. Me gusta un montón. Ahora me voy a poner estas zapatillas y nos vamos. Voy a enseñar el look completo. Ahora sí, nos vamos. Me voy a una asesoría y luego tengo nutricionista porque me van a poner ya la dieta del SIBO, que estoy con la última parte de los antibióticos y me van a poner ya la dieta. Así que me voy a la asesoría y luego os cuento. Se me ha olvidado echarme el labial, así que vámonos. El nutricionista ha estado en la asesoría y además esta clienta es cuñada de una amiga mía y claro, pues la pobre se ha quedado un poco así, pero bueno, que la va a ir súper bien y va a ir todo súper bien. Acabo de llegar al nutricionista, son las 2 y 5, estoy sin comer todavía, tengo un hambre que no os hacéis una idea, pero claro, no quiero comer nada porque no sé lo que me va a decir este señor. Así que nada, tengo las 2 y media, aún tengo un ratito, me voy a descargar el vídeo que ya habréis visto, que veréis mañana, pero que ya habréis visto cuando veáis este vídeo la semana pasada de Marrakech. Voy a descargármelo, a revisarlo, y si está todo ok, esta tarde lo subo a YouTube y lo dejo preparadito para mañana. Tengo un preestreno de una peli de Marvel y ayer Claudia me decía: ay mamá, se estrena esta peli esta semana. Digo, pues tengo el preestreno mañana, ay, llévame contigo. Entonces al final iba a venir Sandra conmigo, pero se viene Claudia, así que luego veréis esto. Y esta semana, que no os he contado qué era lo que va a haber esta semana, porque he empezado el vídeo así como a lo que vamos, esta semana hay Fashion Week. Jueves, viernes, sábado tenemos Fashion Week, o sea que esta semana vais a tener desfiles, vais a tener un montón de cosas, 7 desfiles, y bueno, pues lo iréis viendo todo, así que esta semana va a ser como movidita. Preestreno. Dice Rodrigo que las madres siempre vemos el futuro. Efectivamente, igual. Porque la peli trata de Madame Web, que es una superheroína de Marvel, ¿no, Clau? Y que ve el futuro, ¿no? Sí, está ligada al universo de Spider-Man. Pues eso. Y nada, yo me he puesto este vestido que le tengo de hace ya, es de Zara. Y como tengo frío y no me apetecía ponerme una blazer, pues me he puesto mi Toby, que es ideal. No. Y ahora voy a llevar a Rodrigo con mi padre. Se van a clases de bachata. Y luego mi padre se viene aquí con él y ya cena y se mete en la camita hasta que vengamos la tata y yo. No puede venirse porque no tenemos entrada, solo tenemos para dos. Así que se tiene que ir con el abuelo. Yo estoy con el estómago un poco para allá, para allá. Así que nada. ¡Ale! Cierra ahí un poco la puerta, cariño. Vámonos. Wow, the Dancing Queen.
You are the dancing queen. Honestly. Este es el abuelo, ¿no? Mira. No es, sí. ¿Sí es? No. Ah, no. Uy, ¿te imaginas que le decimos abuelo? Ah, de pichón. Te dejamos besito. Con un besito, dame tú a mí. Que. Yo a ti, mi amor. Nuestro primer evento juntas. Sí. ¿Estás contenta, mi amor? Sí. Me alegro. A ver qué nos encontramos. Que tú pensabas que era coña marinera, ¿no? Claro, pensaba que era bait. Claro. Okay. El tráiler, que era falso, y resulta que no. Así que por eso me hace ilusión verla. Pues la mamá te lleva, cariño. Sí, porque de hecho ya te iba a decir yo este finde. ¿Podrías ir a verla? Sí, uy, este finde lo tengo más que complicado. Tengo Fashion Week, voy, vuelvo, como los desfiles los tengo un poco de aquella manera. Tengo mucho tiempo entre desfile y desfile, vuelvo a casa, me cambio de ropa y me tiempo? Voy al siguiente, sí, me da tiempo de saber. Ir a Stradivarius a hacer unos cambios y a las 2 me he autorregalado una conferencia de la psiquiatra Marian Rojas. Voy a la conferencia de mentes expertas. Así que muy contenta, la verdad. Con ganas de empezar San Valentín, vamos allá. Que San Valentín me había regalado la conferencia, bueno, que os lo he dicho antes, de Mentes Expertas de Marian Rojas, y pensaba que era las 2 y de repente me ha saltado la entrada en el wallet del iPhone y veo a la 1 y yo y estaba súper lejos, y esto es en Gran Vía. O sea, no os hacéis una idea cómo está Gran Vía. Son la 1:20. Voy a rezar porque haya sitio en el parking donde voy, que es enfrente, porque no me lo quiero perder. O sea, no quiero perder esta entrada porque la tengo desde hace meses y quiero, o sea,
quiero verlo. O sea, Gran Vía está petadísima, el cine está ahí y la entrada al parking ahí. Así que espero, confío y deseo que haya sitio en el parking, por favor. Porque si no, no llego. Literal, no llego. Y encima las pintas. No son buenas noticias. No llego. O sea, no llego. Y encima eso. Que tengo aquí la blazer, pero no era mi plan este. Jo, vaya metedura de pata. O sea, he conseguido aparcar. Estoy a 5 metros del destino. Ay, Dios mío, qué estrés me está produciendo esto. ¡Qué horror! Y luego encima he tenido que meter el coche en un sitio que no os hacéis una idea, o sea, me ha dado cero seguridad. Metías el coche en una plataforma y automáticamente se bajaba y se iba. No sé dónde coño habré dejado el coche, pero bueno, da igual. Cruzando. Yo estoy flipando, la verdad. Un poco. ¿Veis? Los almacenan en estanterías. Claro, yo cuando he llegado, o sea, y en esa pantalla te va diciendo todo, ¿no? En plan, bájate del coche, no sé qué, ahí te va diciendo todo. Es la primera vez que aparco en este parking. Supuestamente mi coche va a salir por ahí. Vamos a ver. Pero mi coche, por favor, que salga ya. Y 5, no he comido, me he venido a Amazonia, la de mi casa, a tomarme un acai bowl y me traen la compra en breve, así que no sé ni siquiera si cogérmelo para llevar porque este están tardando un montón. Cuanto más deprisa, más despacio. Como veis, llevo 2 días baja de energía, que a mí también me pasa. Así que bueno, pues a ver si termina. Voy, no aguanto más así, no quiero ir a mi casa. Que me lo pongan para llevar y a correr. Porque además viene la compra ya. No pugmes. Porque, bueno, el tráfico de Madrid, niños, en fin, muy complicado. Y hay veces que es que te desesperas. Entonces, nada, bueno, luego llegué a casa, los niños se habían ido a sus extraescolares y nada, y luego ya estuve toda la tarde aquí trabajando y con ellos y con la profesora particular y bueno, todo el rollo. Hicimos cena y a descansar. Hoy empieza Fashion Week, empieza Fashion Week Madrid y me esperan 3 días, pues eso, muy ajetreados. Y los niños están con su padre, con lo cual estoy más tranquila porque no tengo que estar pendiente de las comidas y demás. Aparte, bueno, se me retrasó muchísimo la compra y bueno, pues típico, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy estoy más tranquila. Aunque voy a estar en Fashion Week, pero estoy más tranquila. Así que nada, me voy a mi clase de hipopresivos, que la necesito, y luego vengo, me arreglo y me voy a Fashion Week, que tenemos el primer desfile a las 2. Tenemos uno a las 2 y otro a las 5:30. 5:30 es Fernando Claro y el primero de todo me suena que es Roberto Verino, pero no estoy muy segura. Así que bueno, me pongo en marcha
me voy a mi clase de hipopresivos y empezamos el jueves. Y la moraleja de todo esto que quería contaros es que, a ver, yo soy una persona muy enérgica y que, bueno, que estoy ahí, que siempre ando para arriba y para abajo, pero para que veáis, ven aquí, que hace más luz, que la vida a veces también puede conmigo, pero no podemos parar. Así que bueno, te paras, reflexionas y dices, venga, a seguir. ¿Qué es lo que hice yo anoche? Bueno, pues hay días que las cosas no salen tan bien, que llego tarde, que me pierdo cosas, que casi no llego, que tengo que correr. Y eso a mí me desestabiliza mogollón porque soy una persona que tengo todo como súper mega controlado en cuanto a tiempos, horas y demás. Y ayer pues no miré bien y me confundí. Así que eso, lección aprendida. Y mira que yo lo miro todo súper bien, pero me equivoqué. Voy a coger la basura y me voy a hipopresivos. Que son las 8:30, me voy a ir andando tranquilamente, que me dé un poquito el aire y a empezar. Bueno, pues después de entrenar esta mañana, que me habéis visto que iba a entrenar, me he ido a casa, me he arreglado, he estado trabajando un rato y estoy en IFEMA, que empezamos desfiles. Bueno, mirad mi look. Luego os lo enseño mejor. Me voy a encontrar con Sandra, que está por aquí ya. Así que allá vamos. Maybe it's a matter. I don't talk.
familia, ¿cómo estáis? Vengo de entrenar, como habéis visto. Digo, voy a ver que me dé un poco el aire y voy andando. Ayer, después de los desfiles, cuando salí llovía muchísimo, había muchísimo atasco, llegué a casa tarde. Bueno, que estos días son un poco locura, así que dejé de grabar. Hoy volvemos a Fashion Week, primer desfile 12:30, ahora mismo son las 9 de la mañana. Primer desfile 12:30, segundo desfile a las 2. Así que tenemos Isabel Sánchez y Aníbal Laguna. Voy a casa, voy a arreglarme y empezamos la jornada. Allá vamos. Pues estoy medio arreglada. Hoy la verdad es que tenemos dos desfiles y, os soy sincera, no sabía ni qué ponerme. Así que me he decidido por un look con falda vaquera y botas, que ahora os voy a enseñar. Y me estoy haciendo un maquillaje mega sencillo. Súper sencillo, la verdad. No me quiero complicar mucho porque luego por la tarde voy a estar en casita. Y mañana sí que... mañana es más especial. Pero hoy, digamos que los desfiles, o sea, son guays. Son desfiles guays. Pero no son tan importantes como para mí como el de mañana. Así que nada, voy a ver si termino de maquillarme y me marcho, que tenemos cositas por allí. La verdad es que ayer grabé súper poco estando dentro de allí porque estuvimos como muy liadas haciendo contenido, hablando con gente y la verdad se me olvida grabar porque estoy allí a otras cosas, que es trabajar. Porque para mí es trabajo, o sea, no es postureo, es trabajo. Así que disculparme si, o sea, os grabé los desfiles y tal, pero disculparme si no estoy siendo como muy charlatana. Porque el tema es que estamos allí como con la gente que conocemos y hablando y poniéndonos cara y demás. Así que todo eso os cuento. Voy a terminar de arreglarme, os enseño el look y me marcho. Esto es porque nos incluyeron en el listado VIP del stand de Allianz y podemos entrar y salir, pues tomar un café, comer, estuvimos comiendo allí. Y la verdad es que muy bien. Así que mil gracias a Allianz. Y nada más, voy a terminar de hacerme los labios, me peino, me visto y me quiero pasar antes por Estilistas por Fin para saludar a mi Ana y poco más y os cuento cosas. Hoy ha salido el sol, gracias a Dios, porque ayer cuando salimos, ya os lo he dicho esta mañana, o sea, llovía lo más grande, había un tráfico, o sea, era todo mal, todo mal. Seguimos con ello. Puesto este, que me parece que es más apropiado con la chaqueta que voy a llevar. Y ahora sí, me voy. Hay gente que comenta en redes sociales y demás, y de verdad que si nunca habéis asistido a un desfile de una semana de la moda y demás, pues es importante que echéis un vistazo para ver el tipo de looks que lleva la gente a este tipo de eventos. Yo entiendo que muchas lo sabéis, pero hay gente que no, que bueno, pues estos días hay que como, o sea, no destacar allí ni mucho menos, pero sí que pues dejarte llevar un poco por lo que no te pondrías habitualmente. A ver, yo hoy llevo un look que me pondría sin duda cualquier día y voy súper discreta porque no sabéis lo que hay por allí. Entonces hay mucha gente que me dice, ¡ay, ese collar! Por ejemplo, ¿no? El look de ayer, ¡ay, ese collar! No sé qué. Iba súper discreta en comparación con lo que luego hay allí. Así que os invito a que vayáis en algún momento a algún desfile de estos, lo que sea. Porque luego la gente allí, o sea, esto es como va a ser como de lo más discreto. Luego os intento grabar cositas para que veáis que lo que digo es totalmente cierto. Así que bueno,
Venga, pues empezamos la mañana. Guau, wow, vaya sol, ¿eh? Sí, no es verdad. ¿Qué? ¿Cómo estás, marroquí? Qué diferente, ¿eh? Sin tatuaje. Sin tatuaje, sin nada. Aquí estamos, de nuevo. Esta vez un poco más diferentes. Ella también se ha puesto su vestidito así, negro. Ay, llevas la bomber esa de Zara, ¿no? Sí, claro. Para que no me eches la bronca porque llevo un color que no es el mío. Y así compensaba. Oye, ni que yo fuera regañando a la gente por la vida. Y llevo un bolso en plata. Que luego me dicen que soy una borde y una desagradable. Pero me quieres un montón, ¿a que sí? ¿Quién es tu representada favorita? Y no puede ser porque sea la única, porque tiene más. Pero ¿quién es tu favorita? Tú. Vale, ¿ves? Borde, desagradable. Nos queremos un montón. Más los tricones. Nos vamos a casa a ponernos el pijama literal, ¿eh? De Fashion Week al pijama. Un día más con la cara lavada y recién peinada, como dice la canción. Bueno, no, recién peinada no. Voy a la pelu. Hoy tenemos el desfile de Teteba y Odette. Y me voy a poner pelo liso, tabla, como digo yo. Además, he estado soñando que desfilaba en el desfile y llevaba el moño y me lo quitaba. Y yo la decía, tengo el pelo sucio, por favor, no me quites el. Y me decía, hay que quitarlo. Y decía, no, porque además me han cortado el flequillo y lo odio. O sea, me decía, si quieres desfilar, tienes que llevar el pelo con el flequillo y suelto. Y yo, bueno, pues nada, lo llevaremos. El caso es que me he despertado
a las 7:20, pero luego me he vuelto a quedar dormida una horita más y ya a las 9:15 me he levantado, me he hecho un café y vengo a la pelu corriendo porque luego ya no me da tiempo mucho más corriendo, que a las 11:30 tenemos que estar allí. Así que ya veremos a ver la carrerita que me tengo que dar. Venga, pues empezamos. Pelito limpio y apañado, me voy a hacer mi maquillaje y a peinarme porque me quiero poner bien el cepillo y a trabajar. Nos vamos. Mi look para TT by Odette y Timpun. Pendientes no los había ni entrenado, pero hoy son perfectos. De gloss, que aunque me he dado en casa, nunca es suficiente. No one else can feel it for you, only you can imagine it. No one else can feel the wounds of yours. Cuento curiosidades. Donde nos hacemos siempre las fotos son escaleras que hay aquí en Fashion Week, que las influencers ya tenemos como localizadas, y ahora os voy a enseñar dónde están para que, si venís, que sepáis dónde nos hacemos las fotos. Sales de ahí, vienes por aquí hacia los baños y puedes estar perfectamente, ¿eh? O sea, nadie va a decir nada. Y en estas puertas es donde nos hacemos el contenido. Hay muy buena luz y es como diferente. Hoy voy vestida de TT by Odette y voy a esperar a Sandra. Voy a empezar a hacer contenido y bueno, luego me espera Sandra para la foto. Empiezo. Venía, le he dicho a Claudia, pon la freidora de aire para hacer esto. Y estamos haciendo albóndigas y noodles de arroz con tomatito. Así, de esta guisa. Y luego me voy a ir al chino, que tengo que comprar unas velas. Y esa va a ser mi tarde. No has venido, pichón, sigues en pijama. ¿Y qué? ¿En pijama se está a gusto? Se está a gustito, ¿no? Bueno, pues nada. Esta tarde voy a ir al chino, ¿te vas a venir conmigo? ¿Al chino a qué? A comprar unas cosas. No. Ah. No se va a venir conmigo. Si me compras... ¿Me compro qué? Unas patatitas. Ah, unas patatitas. Un abracito.
osito pechocho. Es lo que estoy haciendo. Tomándome una infusión de jengibre y limón, porque ya sabéis que me la hago para mis problemas de estómago. Y aunque tengo que decir que ya he encontrado unas nutricionistas maravillosas que van a llevar todo mi proceso, y bueno, yo sigo con remedios caseros, por así decirlo. El sábado no da para más. Yo quiero despedir el vídeo aquí, bueno, con estas pintas, no sé si despedirlo el lunes. Bueno, el caso es que voy a despedir el vídeo aquí. Ha sido un placer enseñar todo lo que ha dado de sí estos días de moda en Madrid. La verdad es que es un honor poder enseñaros todo esto y tengo que decir que en esta edición mi representante ha hecho un trabajo excelente y hemos tenido front row en todos los desfiles, que es muy difícil, como el otro día os poníamos una cosa en Instagram, un Reels en Instagram, y bueno, incluso nos ha vestido los diseñadores, o sea que estoy muy muy contenta. Así que nada más, aquí se acaba el vídeo de esta semana. La semana pasada me decíais, ¡jo! ¿Qué vídeos más cortos? A ver, no sabéis lo complicado que es grabar cada rato, cada día, o sea, se hace muy difícil y obviamente yo no tengo ningún problema en hacer los vídeos más largos, pero si no son más largos es porque no hay más contenido. Mañana no puedo grabar o no voy a grabar porque básicamente me voy a dedicar a limpiar esta casa. O sea, todo el día, o sea, necesito hacer baños a fondo, habitaciones a fondo, o sea, todo a fondo porque el no estar en casa y además no tener secadora, o sea, voy lavando como poco a poco, un desastre. Así que mañana no voy a hacer nada más que estar en casa haciendo labores del hogar, que es cero interesante. Y ya el lunes comienzo a grabar, porque además la semana que viene me voy a Benavente el martes y el miércoles a Asturias, a Oviedo. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que si no me sigues en Instagram, me sigas, porque allí vas a tener mucha información, mucho antes que aquí. Y para mí será un placer tenerte en mi familia de Instagram. Así que os mando un beso enorme y como siempre nos vemos la semana que viene. ¡Mua! ¡Adiós!